El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montás, dijo hoy que ese organismo realiza un levantamiento para contabilizar las personas y establecimientos que se dedican al negocio del lavado de autos. La iniciativa tiene que ver con las medidas adoptadas por la CAS ante la prolongada sequía que afecta al país, con efecto en el suministro de agua en el Gran Santo Domingo. Ayer fue que tomamos la medida y tenemos ya un equipo en la calle de operaciones y de la seguridad de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Ya estamos en eso. El proceso de concientización ciudadana, nosotros lo iniciamos hace 3 meses, un programa fuerte, duro, donde todos los influentes han opinado con relación a la defensa de hacer un uso racional y un uso responsable del agua potable. ¿Sería en todo el Distrito Nacional? Montas había anunciado que reduciría a 2 días por semana el lavado de autos para racionar el uso del agua potable.